ahora me va a dar el número de celular, dice, porque en cualquier momento yo la puedo llamar. No, ya era zorro viejo. Primero, yo fallecido. Segundo, que me divorcié. Y este es el penúltimo. No, ya como no hemos conocido, atendía por un asunto de escribanía hasta que, bueno, me gustaba y bueno, entonces me tiré el lance. Y bueno, le doy el celular, cuando yo me despido, le estiro la mano. Y él agarró, me acercaba y me da un beso aquí. Y así, no entendíamos. Todavía no entendemos. Estamos haciendo los trámites para casarnos, porque si no, va a ser un hijo ilegítimo el que viene. No, la vida nuestra es linda, es tranquila y nos damos los gustos. No, él es una persona equilibrada y que da muy buenos consejos. Siempre está a la expectativa de lo que me pasa, de lo que no me pasa. Es muy bueno, conmigo muy bueno. Las cuestiones, comprenderse, hay momentos de mucha felicidad, del amor, puede amar toda la vida.